Bienvenidos una vez más a una nueva edición de vuestro espacio, de vuestro programa Se Buscan Locos, eso sí, por la cordura. Seguro que os habéis dado cuenta de que estamos en otro decorado. ¿Por qué? Porque a partir de ahora, todos los domingos, a partir de las 9 de la noche, vais a poder seguir el programa Se Buscan Locos por la cordura con nosotros aquí en Distrito Televisión. Os adelanto ya los invitados que vamos a tener en el día de hoy. En primer lugar, alguien que es usual en el programa, como es nuestro amigo, el excelente escritor Jesús Benítez. Posteriormente, bueno, con Jesús Benítez vamos a hablar de un tema muy importante, como es la valentía de vivir una vida con sentido o la valentía de vivir una vida con propósito. Posteriormente, ya sabéis que tenemos la sección España Calidad y en ella estará con nosotros también alguien que forma parte del programa, como es el abogado José Antonio Solaeche. Con él hablaremos sobre un tema muy candente, como es el moving. Todo ello en un momentito aquí, en vuestro programa, Se Buscan Locos, eso sí, por la cordura. Locos, 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 acuerdos, acuerdos, acuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91-472-7054. 91-472-7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Bueno, pues como comentábamos hace un momentito, está con nosotros alguien que, repito, es usual dentro del programa Se Buscan Locos por la Cordura, que es el excepcional escritor Jesús Benítez. Jesús, bienvenido. ¿Qué te parece estar aquí? Nos hemos cambiado de... Una nueva experiencia. Una nueva experiencia, ahora aquí en Distrito Televisión, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema, Jesús, que es... como los temas que tú me propones, la valentía para vivir una vida con propósito o una vida con sentido, ¿no? Ese es el tema que hemos acordado. Sí, bueno, yo creo que es un tema muy actual, ¿no? Estamos viviendo un periodo de, o se dice que estamos viviendo un periodo de crisis de valores, especialmente en Occidente, aunque ya cuando se habla de Occidente se habla realmente de algo global. ¿Y qué ocurre con estas personas que no solamente tienen conciencia del interés de buscar el sentido a la vida, que somos casi todos, sino estas personas que realmente son valientes porque determinan un propósito concreto
y desean seguir una vida conforme a ese propósito, ¿no? Sea el que sea. Puede ser un propósito de naturaleza religiosa o puede ser un propósito social, intelectual, cultural. Esas personas, de alguna manera, se diferencian del resto. Y es interesante hablar de si esas personas realmente son valientes o no lo son. Bueno, cuando tú propones este tema, que a mí me parece muy interesante, estás dando por hecho de que la vida tiene un propósito, ¿verdad? ¿O no? Bueno, más que dar por hecho que la vida tenga un propósito, lo que quiero decir es que una vida sin propósito no es vida. Parece que pierde sentido, ¿no? O al menos es lo que internamente sentimos cada uno de los seres humanos, ¿no? Lo cierto es que esto ha sido algo que ha existido desde que el ser humano existe en la Tierra, ¿no? Pero sí es verdad que en estos últimos dos siglos, siglo y medio, dos siglos, se ha producido un cambio sustancial en la forma de vida de los seres humanos y se ha ido acelerando cada vez más, y esa aceleración ha transformado muchas cosas que antes servían de sustento, pues para, por una parte, soportar los miedos en los que consiste la vida, y por otra parte, para sentir de alguna manera que efectivamente la vida podía tener algún tipo de propósito, aunque no se detectara fácilmente. Hay una frase que yo creo que vas a estar de acuerdo con ella, que la dijo nada más y nada menos que Oscar Wilde, y conociéndote como te conozco, creo que vas a estar de acuerdo con ella, ¿no? Él dijo que lo menos frecuente en este mundo es vivir, que la mayoría de la gente solo existe. Bueno, la realidad es que el tema de de la búsqueda de sentido a la vida, ya estamos diciendo que es algo que no es nuevo, es algo inherente a la existencia del ser humano. Pero sí es verdad que principalmente a partir del siglo XIX, finales del XIX, durante la primera mitad del siglo XX, se produjo un cambio muy sustancial. Hay que tener en cuenta los procesos de industrialización que se produjeron en Europa y, por tanto, hay que tener en cuenta la introducción de la técnica y de las nuevas tecnologías y, por tanto, de los cambios sociales que todo esto generó. Hay escritores, filósofos, que trataron ya incipientemente este asunto, como puede ser Thomas Mann, o como puede ser Kafka, o como puede ser Ernst Jöhn, o filósofos como Nietzsche o Schopenhauer. ¿Y cómo analizaron esa situación? ¿Pensamos que todo eso ha pasado? Es decir, que realmente ese estado de cambio de valores se produjo en el siglo XIX y en el siglo XX, con las dos guerras mundiales, además, y que actualmente eso no es aplicable. Lo cierto es que no es exactamente así, o al menos en mi opinión no es exactamente así. De hecho, Thomas Mann y todas estas personas, intelectuales, filósofos, ya trataron este tema como una enfermedad. Tú antes has comentado ya en un par de ocasiones que, bueno, que la búsqueda del propósito en la vida o de vivir una vida con propósito es algo inherente en el ser humano, ¿no? Yo entiendo que sí. ¿O has dado a entender esto? No, yo entiendo que sí, porque... No, yo también estoy totalmente de acuerdo en esto. Es que si el ser humano... Lo que ocurre es que hay que distinguir el propósito final del, digamos, el propósito continuado o a corto plazo. Para ti, perdona que te corte, ¿para ti cuál es ese propósito, el propósito final? Es que cada ser humano es un ser individual. Ya, pero yo estoy preguntando a Jesús Benítez. Para Jesús Benítez, ¿cuál es el propósito final? ¿El propósito de la vida cuál es? Hombre, particularmente, en mi opinión, entiendo que el ser humano, el principal propósito, no solo uno, sino el principal propósito que tiene en su existencia es aplicar la tolerancia, la convivencia y la supervivencia para que el ser humano sobreviva el mayor tiempo posible en la Tierra. Y eso es muchas cosas, es decir, eso es muchas cosas. De hecho, ya apuntaba que ya en el siglo XIX este cambio social derivado de la introducción de las tecnologías fue tratado como una enfermedad.
y esa enfermedad no se ha curado al día de hoy. ¿Se puede ser feliz sin un propósito en la vida o no? ¿Qué crees? Lo veo muy difícil. ¿Verdad que sí? Lo veo muy difícil y, de hecho, lo estamos viendo. Lo que está ocurriendo en esta sociedad occidental, cómoda, con muchos medios, estamos viendo situaciones que nos llaman espeluznantemente la atención, como puede ser el incremento significativo de suicidios en gente joven, no en gente muy adulta. El porcentaje se ha incrementado significativamente. La insatisfacción general está muy condicionada por el sistema capitalista inmediato en el que vivimos. Necesitamos tener satisfacciones rápidas e inmediatas, y en cuanto se obtienen, si se obtienen, necesitamos inmediatamente otras. Es decir, tenemos una necesidad vitalista que nos genera angustia y que nos genera insatisfacción. Oye, yo sé que tú eres muy ducho en estas lides, y creo que fue Aristóteles, si no me equivoco, si no me corriges, el que hablaba de la eudemonía, ¿no? Sí, sí, pero... Que es, al fin y al cabo, la búsqueda de la felicidad, o la felicidad del alma, la felicidad de la vida, ¿no? Lo que ocurre es que la visión de Aristóteles ha servido durante muchísimos siglos para la creación de una visión de la vida que actualmente está en un altísimo riesgo. Es decir, esa idea platónica, uh-huh, que fue desarrollada por varios filósofos griegos, entre ellos Aristóteles, de una doble existencia, es decir, esa visión del hombre en la cueva, que vives toda la vida en una cueva y ve sombras y cree que el mundo que le rodea son esas sombras, que el mundo consiste en esa cueva, en esas sombras, y que luego, cuando sale de la cueva, descubre que el mundo no es eso, sino que es otras muchas cosas. Uh-huh. Esa visión de la existencia, de tal manera que hay una existencia metafísica, una existencia, digamos, visual, táctil, derivada de que lo que sentimos está unido a nuestro cuerpo, y esa vida espiritual que está fuera de nuestro cuerpo, que han tratado muchísimos filósofos, pero por citar filósofos más actuales, Kant, por ejemplo, está en crisis. Es decir, hay un planteamiento totalmente diferente que ya se inicia con profundidad a partir de estos filósofos que he citado, de Nietzsche, de Schopenhauer, en el que generan una situación totalmente diferente y entienden que el ser humano no tiene por qué tener esa perspectiva metafísica y espiritual, sino que tiene un desarrollo puramente evolucionista derivado de las teorías de Freud. Entonces, el planteamiento empieza ya a cambiar en ese momento. La industrialización, las tecnologías, la velocidad en el avance de esas tecnologías nos está llevando a un retroceso en los procesos de reflexión. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y la sociedad cambia, claro. Bueno, entonces, Jesús, ¿qué significa para ti vivir con valentía? Bueno, cuando pensamos en la valentía, pensamos en un acontecimiento en el que un ser humano o un grupo de seres humanos intervienen de un modo heroico. Son los valientes por antonomasia. Uh-huh. Y sin quitar valor a esos supuestos únicos y excepcionales, el verdadero valor, la verdadera valentía, está en levantarse todos los días y caminar por el transcurso de la vida, y aceptar la vida y su transformación, en adaptarse a esa vida. Esa es la verdadera valentía, porque no nos olvidemos... Pero es difícil aceptar esta vida, ¿eh? Es muy difícil, por eso es la verdadera valentía. Por eso hay que ser valiente. Hombre, hay que tener en cuenta que la vida está conformada por una acumulación consecutiva de miedos. De hecho, la sociedad actual en la que estamos viviendo, la nueva fe, uh-huh, es básicamente la técnica, la tecnología. ¿Y por qué se produce esa situación? ¿Por qué la fe religiosa ha decaído y la fe tecnológica está... increciendo? Pues
porque la fe tecnológica nos da una seguridad inmediata. Y la seguridad nos quita el miedo. Claro. Nos quita el miedo. Por lo tanto, la tecnología transforma, cambia la perspectiva de las sociedades. Lo que ocurre es que también se produce otro tipo de situaciones muy, muy significativas, de que para que esa técnica y esa tecnología nos dé esa seguridad, debe estar basada en normas, leyes estrictas e iguales para todos, de tal manera que el individualismo paulatinamente se pierde. El ser individual cada vez tiene menos valor. ¿Pero no crees tú que estamos buscando, hablo de la humanidad, en el lugar equivocado? Porque claro, estamos hablando de buscar un propósito, vivir una vida con propósito. Y vivir una vida con propósito no creo que se pueda encontrar en lo material. Bueno, pero es que el ser humano, yo respeto las visiones religiosas, absolutamente. Pero yo parto de que el ser humano puede alcanzar cotas importantísimas y muy elevadas de espiritualidad sin necesariamente estar sujeto a la religión, y en especial sin estar sujeto a... Todos tenemos una religión, Jesús. A una religión dogmática. Todos tenemos una religión. Bueno, de una u otra manera todos tenemos una religión. Todos tendemos a liberarnos. Y además, y perdona que te corte, todos tenemos una religión y es que nacemos con esa necesidad. Y por eso de una u otra manera todos buscamos a qué aferrarnos a través de una religión. Buscamos seguridad. Hemos sido creados para los que creemos en la creación, hemos sido creados con la necesidad de alimentarnos espiritualmente. Y por eso el hombre busca desde los comienzos de la humanidad esa parte, el propósito de la vida. Y eso no se puede encontrar desde un plano material, sino desde un plano espiritual. Lo que ocurre es que hay diferentes visiones, ¿no? Uh-huh. Insisto, siempre respetando las que tienen naturaleza puramente religiosa. Hay visiones que, por las que se considera que cuando el ser humano dejó de ser nómada y empezó a generar grupos y se hizo sedentario, fue necesario establecer unas normas de conducta y de convivencia. Para que esas normas realmente fueran respetadas, fueron sacralizadas, de tal manera que no eran lo mismo normas que fueran transmitidas por seres humanos a que fueran normas que tuvieran ese valor sacro, ¿no? Uh-huh. Luego las sociedades fueron desarrollándose y depende del tipo de religión de la que se trate, no es lo mismo las religiones orientales, por ejemplo, que las occidentales, pudieron llevar un camino o llevar otro camino. Aquellas normas de conducta que se fueron implantando y que tenían ese carácter sacral o sacralizado, generaron o pudieron generar el sentimiento de culpa. Y el sentimiento de culpa es enormemente delicado, porque la sociedad occidental de hoy... ¿Y no crees que es necesario un poco? Yo lo que creo es que el ser humano debe de ser un ser vivo alejado de su animalidad por conducto de su responsabilidad, uh-huh, pero no necesariamente por conducto del sentimiento de culpa. Son dos cosas distintas. Bueno, eso es inherente en el ser humano. La conciencia nos hace tener a veces sentimiento de culpa. Eso va, está implantado en los humanos. En la forma de vida occidental, significativamente, claro, porque está muy influenciada por las religiones judeocristianas. En el mundo oriental no es así. En el mundo oriental ese sentimiento de culpa es significativamente menor. Yo ahí disiento de lo que tú comentas, porque creo que, vuelvo a repetir, la conciencia es inherente en el ser humano, aparte de religiones. O sea, una persona en Oriente Medio, una persona en Japón, una persona donde sea, es una persona y tiene dentro ese chip, por llamarlo de alguna forma, que se llama conciencia. Y hay mucha gente que lo que ocurre es que tienen esa conciencia cauterizada y así va el mundo. Lo que ocurre es que la conciencia es el hilo transmisor de dos conceptos, de lo que es bueno y de lo que es malo. Efectivamente. Entonces, ahí influye significativamente la cultura. Y lo que es bueno y lo que es malo
no ha sido siempre igual. Hace siglos, las cosas que se consideraban buenas no son las que se consideran buenas hoy. Es cierto. Igualmente las que se consideraban malas. Por lo tanto, ahí te surgen interrogantes, ¿no? Es decir, es la cultura la que define la... Tenemos que hacer un breve corte publicitario. Retomamos ahora a la vuelta de publicidad esto que estás hablando, que es totalmente cierto. Vamos a publicidad y seguimos con Jesús Benítez y vivir la vida con la valentía de vivir la vida con propósito. Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91-472-7054. 91-472-7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Pues continuamos con Jesús Solaeche hablando de la valentía de vivir una vida con propósito. Bueno, Jesús, estábamos comentando hace un momento sobre el tema de la conciencia y demás, ¿no? Pero yo quería preguntarte para ti, ¿quién ha sido el personaje más valiente que ha existido? Uy, es una pregunta muy complicada. He estado toda la semana ensayándola. Digo, o sea, te hago preguntar a Jesús. La persona más valiente que ha existido. Sí. Es muy difícil de responder. ¿Y si esa persona a la misma vez tenía un propósito claro de lo que era la vida para él? Hombre, para los cristianos, indudablemente Jesús, ¿no? Uh-huh. Para los musulmanes era Mahoma. Y para los que no... digamos, siguen una religión dogmática, pues cualquier persona que acepte el mundo tal, que sea capaz de llegar a aceptar el mundo tal y como es y adaptarse a él. Pero yo vuelvo a repetir, para ti, para Jesús, ¿quién? Tú me estás hablando de para unos, para otros, yo te pregunto a ti, para ti, ¿quién es la persona más valiente? Ya me has dicho que es difícil, pero bueno, alguna persona te acordarás, ¿no? O alguna persona tendrá. Hay personas significadas en la historia, ¿no? Pero bueno, por no complicarme en exceso la vida, probablemente por la influencia que ha generado en el mundo, en Occidente y especialmente, e incluso en Oriente, Jesús. Entonces, parece que te obliga un poco a decir Jesús, pero sí, si lo analizamos, hay que ser muy valiente para dar la vida por los demás, ¿eh? Bueno, hay personas que lo hacen todos los días, ¿eh? Uh-huh. que dan la vida por los demás. Sí, pero en este caso estamos hablando del propio Hijo de Dios. Para los que creen en ello. Para los que creemos, claro. Que por cierto es muy difícil no creer en Dios. Yo siempre digo, yo sé que tú tal, pero yo siempre digo que es más difícil no creer en Dios que creer en Dios, ¿eh? Yo creo que lo más importante... Además, y perdona que te corte... Es que además de que si no, es difícil encontrar el propósito en la vida. Porque qué, si no, sin Dios, yo digo que sin Dios no hay esperanza, ¿no? ¿Qué propósito tienes en la vida si Dios no existe? Hay muchos propósitos. ¿Cuál?
pues el hecho de vivir con tolerancia, con amor hacia los demás, el intentar evitar el sufrimiento en el mundo. Hay muchas razones para buscarle el sentido a la vida. Razones para vivir, pero el propósito de la vida... Es vivir. ¿Es vivir 4 días y 2 sufriendo? Bueno, es que la vida... ¿alguno de nosotros hemos elegido la vida? ¿La hemos elegido nosotros? Es algo que nos han dado. Para algunos nos la han regalado. Y para otros es una carga. Pero en todo caso no la hemos elegido. Y nosotros no es excesivo el considerar que nosotros tenemos la capacidad suficiente como para valorar ese regalo o para valorar el sentido que tiene ese regalo. Yo creo que tenemos la capacidad, pero no lo hacemos para agradecer, cuidar ese regalo maravilloso como es la vida. Hombre, sin ninguna duda, la vida podría ser significativamente mejor de como es. Efectivamente. Y solo hay que dar una vuelta global al mundo para darse cuenta de las diferencias que existen y el sufrimiento que existe. Pero cualquier paso que demos, tanto espiritual basado en la religión como no basado en la religión, para eliminar el sufrimiento en el mundo ya es un objetivo, tanto sea intelectual como de cualquier otro tipo. Yo lo que opino es que va unido. Jesús, ¿sabes cuál es el problema? El problema es el tiempo. El problema es el tiempo. Ya me están diciendo que nos queda muy poquito tiempo y no hemos empezado, o sea, no hemos empezado todavía ni a hacer así, ¿no? Queda un minuto, 2 minutos. Antes de nada, ¿cómo va este libro? El 2060, bien, que es una joya. Bien, está en el mercado teniendo buen efecto. Es un libro muy actual, muy reflexivo. Uh-huh. El título dice mucho de lo que es el libro. 2060, la influencia de la tecnología en nuestras vidas, qué futuro puede producirse en las próximas décadas, qué está pasando en la actualidad. Yo voy a animar a todos a que podáis leer este libro, 2060, y os comento algo. El final es una maravilla, el final del libro, no, lógicamente no lo voy a desvelar. Es de los finales de todos tus libros el que más me gustó, creo que ya te lo comenté en cierta ocasión. Jesús, es siempre un placer estar contigo a tu lado, pero igualmente. Es que se nos queda muy corto, porque estábamos empezando ya a entrar un poco en materia. Y bueno, en otra ocasión a ver si podemos seguir hablando del propósito de la vida, que es muy sencillo. Que es muy sencillo el propósito de la vida. Y los grandes intelectuales y los grandes todavía no lo encuentran y es muy sencillo. Pero bueno, será en otra ocasión. Nos vamos a tener que marchar a un corte publicitario y nuestra sección España Calidad. En España Calidad vamos a hablar con el abogado del programa, con José Antonio Solaeche. Vamos a hablar sobre el acoso laboral o lo que es lo mismo, el mobbing. Locos, 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 cuerdos, 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 cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Thank you.
Para degustar la excelente gastronomía de Galicia en Madrid, visita Restaurante Pulpería Botafumeiro. Restaurante Pulpería Botafumeiro, verdaderos especialistas en cocina gallega. Se encuentran ubicados en calle de la Parra, en el número 39, teléfono 91-472-7054. 91-472-7054. Restaurante Pulpería Botafumeiro, dirigido bajo la atenta mirada de la familia Álvarez. Continuamos, continuamos en Se Buscan Locos, eso sí, por supuesto, por la cordura, que de los otros no necesitamos, ya hay bastantes. Bienvenido, señor Solaeche. Gracias. Bienvenido. Hacía tiempo que no le veíamos, señor Solaeche. Pues sí, hacía tiempo. Esta vez que he venido, encantado por tu programa y por este nuevo canal que inauguras, y te deseo lo mejor de los éxitos, como siempre. Pues muchísimas gracias, efectivamente. A partir de ahora ya vamos a estar aquí en Distrito Televisión todos los domingos a las 21 horas. Como digo yo siempre, señor Solaeche, usted es el abogado del programa y nos trae temas muy interesantes. Siempre ha traído temas muy interesantes. Y si de temas interesantes se trata, el moving es uno de ellos. Sí, esta vez me El moving, el acoso laboral, que es lo mismo, ¿no? Sí, yo prefiero más que se hable en términos españoles que no en términos anglosajones. Sí, sí. Porque parece que lo que viene de fuera es mejor que lo que tenemos dentro. Y explicar el moving, que es una palabra que... Que queda muy bien. Es anglosajona, nada más. Pero que en definitiva es un acoso laboral o una vulneración de derechos. Y además en una sección como se llama esta, España Calidad, pues vamos a hablar en español, claro que sí. Pues yo casi lo prefiero. Yo también. Más que nada porque el moving pues fue acuñado en el 1986 por un doctor que se llamaba Heinz Lehmann, que lo definió como un psicoterror laboral y hostigamiento psicológico en el trabajo. Ahí es nada, ¿no? Psicoterror. Y luego también tenemos la psicoanalista, que es la doctora Irigoyen, francesa, que fue la que introdujo el acoso moral. Y lo definió como un comportamiento de palabras, gestos, que pueden atentar contra la dignidad y la integridad del individuo, poniendo en riesgo el peligro en el trabajo. Bueno, esto que parece bien, y además todo el mundo da unas modificaciones, bueno, pues todo esto lo tenemos muy facilito en la Constitución Española del 78, donde podemos definir que el acoso laboral es en relación a los artículos 10, 14... 15 y 18, donde vemos que ahí protegen esos derechos fundamentales que cuando se pisan o sabotean por terceros, ya sea por jefes o sea por compañeros, pues vemos que la dignidad personal o la igualdad o la discriminación o la integridad o lo que dice la doctora Irigoyen, la intimidad y la propia imagen, además de estar contemplado, en la Constitución del 78, muchos años antes de que estos doctores digan que lo crean ellos el moving, porque queda muy bien, pues ya lo teníamos nosotros. Y además lo tenemos en el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores. El moving, pues el acoso laboral, que es el término en el que nos vamos a emplear, voy a intentar explicarlo lo mejor posible, es cuando vulneramos unos derechos y a un ser inferior que se encuentra desprotegido y en desamparo. Claro, ¿qué ocurre? Esto es el acoso laboral.
Y ahí es donde está la defensa de los intereses de esta persona que es débil, digámoslo así, débil. Y el acoso se produce siempre de término individual, no es genérico, es decir, no hay un móvil a todo un grupo, sino que hay un móvil a una persona en concreto. Uh-huh. Esto es como en la mili, cuando son los veteranos y los novatos, el pago de novatadas. Lo que pasa es que esto es algo más serio que ese tema. Más o menos he intentado explicarte lo que es el moving un poco para no ahondar en otros conceptos. ¿Y qué tipos de moving existen? Pues vamos a ver. Los tipos de moving o acoso laboral nos podemos encontrar que está el acoso vertical, ahora se llama bossing. ¿Por qué? Pues por boss, palabra anglosajona. Es cuando el orden jerárquico de la persona que acosa... De boss de jefe, es vaya. El jefe, por eso jefe. Mismo. El jefe sí. Al empleado inferior. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que eso tiene unas connotaciones distintas al acoso horizontal, que es el que los trabajadores tienen el mismo estatus o jerarquía y donde es un trabajador o trabajadores hacia otro compañero trabajador que le hacen realmente lo que se dice la vida imposible, es decir, denigrando a la persona y la dignidad de esa de propia persona. Es decir, y aplicando los artículos del 10 al 18 de la Constitución. Vale, ese es uno de ellos. El bossing es uno, el moving es otro. Y luego también hay el ghosting, que también es fantasma, es decir, cuando el tratamiento que se emplea, ya sea por la jerarquía, por el bossing o por el moving, ¿qué ocurre? Que hace que ese trabajador resulte inexistente, por eso de ahí la palabra fantasma. Es decir, cuando en reuniones de trabajadores o compañeros, pues a este señor no se le reconoce, no se le trata o no se estiman sus pretensiones o comentarios. Es decir, como si no estuviera ausente. Y luego también hay una figura... O sea, se le deja de lado... Y es como si fuese un fantasma, vaya. Correcto, por eso es la estas palabras anglosajonas para que de una manera clara tú asocies el concepto de lo que hay, cuando claramente no deja de ser un acoso laboral. ¿Qué ocurre? Hay diferencias en las connotaciones, si es un boxing o es un moving, o también hay un moving mixto, que es cuando se da el boxing y se da el moving. Es decir, cuando ese trabajador indefenso y vulnerable está no solamente jerarquizado por el superior que le humilla y maltrata, sino también por los compañeros por los que se aúnen, claro. Es decir, contra esa persona se produce ese moving mixto. Bueno, y algo que es muy importante, ¿cómo se puede perseguir a un acosador de forma judicial? Vamos a ver, para perseguir el trabajador que se encuentra vulnerado, con sus derechos lesionados, está en una situación muy delicada y creo que muchos trabajadores que estén viendo este programa lo van a entender. Yo no demando, no denuncio, porque puede haber represalias e incluso pueden ir contra mí o incluso despedirme mediante un despido disciplinario, que bueno, luego ya si eso lo explico y lo complemento. Ese es el momento que deben de ir de dos formas. Aunque en ningún momento se hace mención, y yo no soy partidario de, con el debido respeto, de sindicatos, yo creo que un trabajador lo primero que debe de recurrir es si puede comunicarlo al sindicato, es decir, que su voz se oiga, alguien que le escuche. Hombre, si no va a esos, que vengan a los despachos de abogados. Pero ¿qué ocurre? Que ellos tengan la iniciativa de pensar que pueden, no que estén, que pueden estar en esta situación. Entonces, ¿qué ocurre? La primera situación, obviamente, pues intentar hablar, si están en un sindicato, comentarlo, ponerlo en conocimiento. Acto seguido, si no, ir a la inspección de trabajo y denunciar, señores, me están acosando o creo que me están acosando, y explicar motivos y razones. Esta persona acosada no tiene un conocimiento jurídico
con un marco jurídico suficiente para interpretarlo, pero sí estos que están a su alcance. ¿Qué ocurre? Una vez que consideras que te están haciendo el acoso correspondiente, bueno, por decir correspondiente, lo que tienes que interponer es una demanda, obviamente, ante los juzgados de lo social correspondientes, manifestando tu intención de resolver el contrato. En concreto aquí es el artículo 50, donde pones de manifiesto que resuelves el contrato por acoso o mobbing. ¿Qué ocurre? En el momento que tú interpones eso, automáticamente el contrato queda en suspenso. ¿De qué manera? Pues que hasta que no haya sentencia firme, tu contrato queda suspendido. ¿Eso qué ocurre? Bueno, para efecto que luego la resolución se dé por resuelto, obviamente. ¿Qué ocurre? Que además, al tú presentar la demanda, ¿qué ocurre desde la demanda hasta la sentencia? ¿De qué vivo? ¿Cómo me protejo? Etcétera, etcétera. Pues para eso hay una cosa que se llaman medidas cautelares. Medidas cautelares que las presentas conjuntamente con la, principalmente con la demanda, donde tú pones de manifiesto qué intención tienes en, durante ese tiempo, como es. Señores, no quiero volver al trabajo hasta la sentencia. Señores, quiero reducción de jornada, pues lo que se haga o se pacte. Quiero que me trasladen de centro o quiero que me trasladen de lugar. Como su nombre indica, medidas cautelares. Claro, ¿qué ocurre? Eso tiene unas connotaciones. Obviamente, el juez, al hecho de ver las medidas cautelares, hay una vistilla y llama al acosador y llama a la empresa para que, oiga, se le ponga de manifiesto esta situación. ¿Y qué ocurre? Que mientras tanto, la empresa está obligada a cotizar y luego, con el resultado del fallo, los salarios de tramitación. Pero con una curiosidad, que si el fallo es favorable, queda potestad del acosado, del trabajador acosado, a resolver el contrato, es decir, a volver o no volver. ¿Puede llegar a ir a prisión un acosador o no? Sí. Vamos a ver, con matices. Es decir, aquí a prisión no va nadie. O sea, es la cosa así. Porque al final se negocia, y al final. Pero vamos, lo que dice el artículo 173.1 es del Código Penal, es que aquella persona que hace unos actos en base a su jerarquía de superioridad, perfectamente incurre en un delito a la persona que le comete el acoso en el ámbito laboral, con pena de 6 meses a 2 años. ¿Y qué ocurre? Aparte seis de meses a 2 años. Sí, pero bueno, que no se cumplen. Pero al final negociarán, claro, y se quedará esto en agua de borrajas. ¿Qué pasa? Que también ocurre una cosa, que cuando el acoso de boxing, que es principalmente, porque es esa primacía o esa superioridad, ese que es más decir, se suele con dar, eso ¿no? derecho. El del jefe. ¿O no? Es el más habitual, es decir, ahí es donde cargan el tema penal, porque usted está abusando superiormente hacia este pobre trabajador. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando te aplican ese, si además la falta es muy grave, porque el deterioro del trabajador acosado puede variar de 0 a 100, a dejarle hecho un vegetal o totalmente destrozado, ¿qué ocurre? Que puede acrecentarse la pena, si incluso fuera menor de edad o discapacitado, hasta 4 años. Pero claro, eso sería un acoso ya casi exagerado. Y luego está el otro punto de cuando el acosado va a la inspección de trabajo, va al sindicato, va a todo el sitio, y la empresa empieza a detectar un posible demanda del artículo 50, lo primero que hace es coger, le despido. Y ahora, ¿yo qué hago? Me protejo como empresa, despido al trabajador perjudicado y se suele hacer a través de un despido disciplinario. ¿Por qué? Porque no te reconozco la antigüedad, no te reconozco nada y lo único que digo es que eres muy malo y has cometido errores profesionales en el trabajo. Ahí no cabe medida cautelar, porque ya te han despedido. Claro, claro. Otra cosa es que tú,
alegues en la demanda que presentes el despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, que antes es lo que he comentado, que es los de la Constitución y del Estatuto de los Trabajadores, el 4. Y entonces, ¿qué pasa? Que queda pendiente hasta la vista y resolución y fallo, hasta la firmeza. Y en el caso de que sea positivo, ¿por qué? Porque imagínate que tú te has dado de baja hoy, porque psicológicamente estás mal y te mandan al psiquiatra, y como ahora las comunicaciones de las bajas laborales son inmediatas, llega el señor de Recursos Humanos y lo primero que te hace es despedirte. ¿Por qué? Porque no te ha dado tiempo a presentar la demanda, claro, y eliminar la medida cautelar. Es decir, son trucos que, bueno, que deberían de solucionarse procesalmente, porque es un abuso de la empresa y del acosador. ¿Y puede prescribir? ¿Puede llegar a prescribir esa acción de acosador? Sí, como las demandas prescriben al año. ¿Al año? Desde que se produjo el último acoso. Es decir, tienes tiempo suficiente, un año, para interponer una demanda. Es decir, los abogados somos lentos, pero no tanto. Me explico, aunque en algún caso puede darse y a quien no se le ha ocurrido eso. Pero vamos, que es un comportamiento que hay que controlarlo muy mucho y que se va acrecentando en España cada vez más de lo que quisiéramos. Eso te quería preguntar. Me gustaría que nos comentase sobre porcentajes. ¿Es muy relevante la cosa aquí en España? Pues vamos a y, ver. Y también a los hombres. Vamos a ver. El tema de los porcentajes, sí, que siempre se cuadran al gusto de, pues de estos señores del gobierno, pero es muy, 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 muy interesante. Es decir, nosotros estamos de tema de MUBI al 20%, pero sin embargo en Europa están al 9%. Es decir, es notorio. En lo que respecta al tema de mujeres, obviamente es muy superior al de los hombres, está en el 78%. Pero no se dice, pues parece que estamos castigados los hombres, y los hombres, si ellos están al 72, pues nosotros estamos al 28. Pero es que ese 28 ha subido a un 35, pero eso no se cuenta. ¿De un 28 a un 35? A un 35, es decir... ¿Y por qué no se cuenta? Pues no es este el capítulo ni el momento, pero que si tú vas al Instituto Nacional de Estadística y miras los asesinatos de hombres, verás que no te lo dan. Entonces pregúntalo y lo miras. Ya. No, y no es que sea ni machista ni nada. No. Es decir, el acosado tiene que ser tanto hombre como mujer. ¿Y qué ocurre? Que las mujeres son más acosadas y más perjudicadas en este hecho, y hay que poner remedio. Sí, pero uno se cuenta y otro no se cuenta. Ya, pero no viene al caso. Por la sencilla razón de que un acosador de boxing, sí, ¿qué ocurre? Ejerce una actuación o una presión o un comportamiento de encantador de serpientes hacia una mujer que la embauca, la dirige, y yo pienso que la mujer tiene más aguante o soporte laboral que los hombres, por circunstancias o por necesidades. Y ahí viene el acosador, que es un abusador, pues, que tiene unos medios a su alcance en los cuales se ampara para hacer estos hechos. Nos quedan unos poquitos, muy pocos minutos ya para terminar, y antes quiero hacerte rápidamente unas preguntas para que me digas si esto es acoso laboral o no lo es. ¿Te parece? Vamos a ver. Bueno, como quieras. Por ejemplo, una de ellas, dejar al trabajador de forma continuada sin una ocupación efectiva o incomunicado sin justificación. ¿Eso es acoso laboral o no? Pues repito, dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, sí, vamos o a ver, incomunicado. Vamos a ver, sí es acoso, porque el trabajador, obviamente todos tenemos tareas cuando llegas yo a mi despacho o tú llegas a tu oficina, pero imaginémonos la oficinista, la administrativa, quien sea, tú lo que no puedes decir es, este trabajo hay, pero esto no te toca.
esta actuación va, pero te toca mínimo y se reparte, si es para cuatro, se reparte entre tres. Vale, entonces, decir, sí o no, perdona, te corte, es por el tema del tiempo. Sí, es acoso. Es acoso, perfecto. Pero es por una forma muy clara, para entender el acoso es cuando se hace una actuación de vulneración de derechos de una manera individual a una persona. A una persona en exclusiva. A una persona. Si es avaria, no. No es acoso. Bien, otra pregunta. Modificación sustancial de condiciones de trabajo sin causa y sin seguir el procedimiento legal. ¿Es acoso o no lo es? No, yo considero que no es acoso. Porque, ¿te repito la pregunta o no hace falta? No, porque es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Uh-huh. ¿Qué ocurre? El que te modifiquen, eso no es acoso, porque no te está perjudicando de una manera directa, no te está vulnerando. Señor Solaeche, ¿sí o no? Ah, vale, vale, pues perdona, no. Bien. Dictar órdenes de imposible cumplimiento con los medios que al trabajador se le asignan, ¿sí o no? Sí, por una sencilla razón, porque tú a un trabajador no le puedes pedir más de lo que da o más de los medios que tiene. A una administrativa no le puedes pedir una función de ejecutivo. Vale. Presiones para aumentar la jornada o de realizar determinados trabajos. Presionar a esa persona. No, para yo aumentar no lo, la jornada. Yo no lo considero. No lo considero muy. No. Bien. Insultar. Menospreciar repetidamente a un trabajador o reprenderlo reiteradamente delante de otras personas. Pues queda claro, está claro. Vulneran los derechos de la Constitución del 78. Un sí así de grande. Queda claro, pero bien. En definitiva porque se nota palpablemente que es una vulneración de derechos, ¿me entiendes? Y eso es lo que no puede ser nadie. El gran final. Vale. Señor Solaeche, conductas despóticas dirigidas de una forma indiscriminada a varios trabajadores. La palabra es varios. A varios. Ahí es donde se dice. Hemos dicho no. Que es a una sola ahora, persona. Ahora, y si fuera a una dirigida a una persona en presencia de otros, otras, sí. Sí. Vale, ese es el matiz que conlleva. Y hay muchas personas que se ven afectadas, que no se dan cuenta que están sufriendo el moving. Y ese acoso laboral lo tienen que empezar a mover, porque en los juzgados la gente no presenta este tipo de demandas por desconocimiento o por miedo. Bueno, pues nos tenemos que despedir, pero yo antes de despedirme, como hay que presentar a las personas que les estén haciendo moving, pues tienen que presentarlo. Muy bien. ¿Cómo nos podemos poner en contacto con usted? Pues verás, es que yo no soy muy amante de, como bien sabes, de las telecomunicaciones. Un teléfono, de internet. Un número de teléfono. Pues nada, que lo busquen en Google o en internet. Ajá. No, no, nada más, es que vale. Yo no me anuncio. Pues nada, pues directamente nos tenemos que despedir. Ha sido un placer, pero es que el tiempo se va. Bueno, pues como los siempre. Que pensamos vivir para siempre, los que pensamos vivir eternamente, si en ese momento tengo a mi lado al señor Solaeche, pues le haré una entrevista de esas sin tiempo y lo que haga falta. No pasa nada, si es, siempre estaré a tu disposición. Muchas gracias por acompañarnos. Nos tenemos que despedir, pero eso sí, si Dios lo permite, nos volveremos a encontrar aquí en una nueva edición de vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Os recuerdo, los domingos a las 9 de la noche, aquí por supuesto, en Distrito Televisión.